Noticias de última hora con la Caja de Arena. Orden de arresto para Mozart La Para y su manejador por supuesto intento de homicidio. El juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la provincia de la Altagracia ordenó prisión en contra del cantante urbano Mozart La Para y su manejador Carlos Batista, acusados por un presentador de televisión y aspirante a concejal de intento de homicidio, en un confuso incidente registrado luego que el intérprete participara en el veranazo urbano de Anthony Quinn junto a otros artistas, el pasado domingo 10 de julio en Punta Cana. El presentador de televisión y precandidato a concejal por el Movimiento Democrático Alternativo, MODA, Harrison de Mora, narró que le reclamó a Mozart La Para por el incumplimiento de un acuerdo el cual no explicó, lo que dijo molesto al artista que había ordenado a su seguridad que lo golpearan. Las palabras de Harrison fueron: "Yo le dije que por faltarle respeto a mi persona, su música no iba a sonar más en Punta Cana, lo que le molestó al artista que ordenó a su seguridad que me dieran lo mío", rememoró el denunciante. Es por esas razones que el intérprete de temas como Pa' Gozar y Llegan los Montros están siendo buscados junto a su manejador con una orden de arresto emitida por el juez de la instrucción de la Altagracia. Se dice que a Harrison Mora lo golpearon en la cabeza con una pistola y le partieron el cráneo, le retorcieron el cuello y que está vivo. Para este lunes 27 de julio a las 10:30 de la mañana, Harrison de Mora, a través de su abogado, el doctor Eloy Bello, formalizará la querella por supuesto intento de homicidio en contra de Mozart La Para y su manejador Carlos Batista. Esto es La Caja de Arena. Síguenos.